La información está relacionada ahora con la medida de fuerza que hoy y mañana llevan adelante los profesores universitarios. Hace algunas horas, el titular del gremio docente a nivel local, Guillermo Ashworth, dijo que no sentían que los estudiantes acompañaran el reclamo. Hizo alusión directa a la Federación Universitaria. Por eso, saludamos a la titular de la FUR, Camila Vicente. Muy buenos días. Marcelo Escudero te saluda. ¿Cómo va? Hola, buen día, Marcelo. ¿Todo bien vos? Bien, 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 todo bien. Muchas gracias por tu tiempo, Camila. Bueno, está de alguna manera adelantada la consulta. Tiene que ver con estas declaraciones del titular del gremio que nuclea a los profesores universitarios. Exacto, sí. No, bueno, nosotros lo que tenemos para decir al respecto es que nosotros como federación y como estudiantes acompañamos, apoyamos y entendemos, obviamente, el reclamo, que es sumamente lógico. Pero nosotros representamos a otro gremio, por así decirlo, ¿no? Nosotros representamos al estudiante. Entonces, frente a medidas que pueden estar entorpeciendo o dañando a los estudiantes adentro de la comunidad universitaria, es obvio que no vamos a estar compartiendo. ¿Ustedes entienden que el paro de alguna manera va en contra, hablando en su sentido más puro, de los intereses estudiantiles? Mira, nosotros como actividades siempre dijimos que el paro no era una actividad, por así decirlo, afín a todos los sectores dentro de la comunidad universitaria. Tenemos facultades que han perdido llamados, facultades que han perdido clases y han tenido que terminar cursando en pleno diciembre, donde también se vuelve a perder llamado. Y me parece que cuando la medida, digamos, si bien soporta un reclamo que te digo es justo y acompañamos, pero no mira a la persona que tenemos al lado, que en este caso somos nosotros los estudiantes, nosotros no podemos apoyar esto. Camila, ¿ustedes le han planteado eso al sector docente? Porque Ashworth decía que han intentado comunicarse varias veces con ustedes y que eso ha sido imposible. Mira, nosotros tuvimos una reunión con el secretario, con Ashworth y con el secretario general del gremio, en donde claramente les dijimos que nosotros representamos a los estudiantes y por lo tanto defendemos el derecho a los estudiantes. Y que para nosotros perder un llamado no es lo mismo. O sea, para nosotros, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros somos estudiantes, ¿no? Pero muchos trabajamos para poder bancarnos el estudio, muchos tenemos una familia atrás de nosotros, ¿sí? Que nos banca para poder estar acá, y no estamos viviendo una realidad ajena a la que vivimos todos. ¿Sí? A todos nos cuesta estar adentro de la universidad, por más de que sea pública y gratuita. Entonces tenemos que empezar a solidarizarnos, que eso lo venimos diciendo, entre todos los sectores. ¿Sí? Hagamos un reclamo. Creo que el ámbito de la asamblea universitaria fue uno de los ámbitos donde se pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque incorporamos las resoluciones de las comisiones, ¿sí? De las 7 comisiones que se generaron, a lo que es el PEI, ¿sí? que tuvo la autoevaluación ahora. Entonces, incluyendo, digamos, un reclamo que se hace visible en las distintas comisiones de mayor presupuesto, mayor salario docente, llevarlo a un ámbito como es el del Plan Estratégico Institucional, que va a ser evaluado por la CONEAU, ¿sí? Por un órgano del Ministerio de Educación que está formado para contribuir y mejorar a la educación pública, me parece que es una vía sumamente institucional, sumamente lógica, que no daña a nadie y que lleva el trabajo conjunto de todos los sectores de la universidad. Camila, por lo que vos acabás de mencionar respecto de que hay algunos estudiantes que trabajan, a todos se les hace difícil llegar a fin de mes, en definitiva, no escapan a la realidad nacional crítica que vive nuestro país por estos días. ¿Se puede pensar que coinciden en el qué, pero no en el cómo respecto del reclamo de los profesores? Exacto. Sí. El cómo es lo que venimos hablando. No sé... Te digo, deberíamos sentarnos en todos los sectores de la comunidad universitaria, no solamente los gremios, sino también seguramente rectorado y demás sectores que haya presente, a hablar en ese cómo, ¿sí? Yo creo que una de las mejores vías fue esta que te nombré, ¿sí? Llevar a planos institucionales, a programas, a proyectos que lleguen al ministerio con nuestro reclamo. Haciendo una medida de fuerza o tomando una medida de fuerza en donde no todos estamos de acuerdo, y ya te digo, perdemos cosas, el estudiante se vio muy, pero muy afectado a fin del año pasado, no queremos que vuelva a pasar lo mismo. Bien, Camila, un tema que da para charlar y mucho, queda por supuesto pendiente esa continuidad en otro momento aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno,
No, por favor, gracias a ustedes. Bien, hasta luego. La palabra de Camila Vicente. Paula, ahí la escuchábamos a la titular de la Federación Universitaria respondiendo de alguna manera a lo que planteaba el profesor Ashworth. Difícil llegar a un acuerdo entre todas las partes, ¿no? Las que se ven en este caso afectadas directamente, pero también las que a lo mejor reciben la afectación de otra manera, como es el caso de los estudiantes. Porque, bueno, recordemos que el reclamo del sector docente es por mejoras salariales y presupuestarias que nos tocan a todos, exactamente, ¿no? En la comunidad universitaria. Sí, sí.